el día de construir un nuevo CENTE en el país, el que defienda y dé su valor a los maestros de México. Desde Tijuana a Yucatán o desde Chiapas a Mazatlán, los compañeros no quieren más esas reformas sin consultar. Vamos por el CENTE, que tu voto cuente, que el magisterio sea de gran valor. Vamos por el CENTE, apoyemos fuerte a la democracia sin corrupción. Vamos por el CENTE, que tu voto cuente, que el magisterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, maestros y maestras de toda la República. Pues me da mucho gusto saludarles. Soy Eduardo Grajales, conductor de este espacio televisivo en el ámbito digital, Causa Magisterial. Pues este, como sabes, es un programa donde discutimos varios temas de relevancia de la política nacional, particularmente la política educativa, magisterial y la política sindical en nuestro país. Sin embargo, y dada la situación que está viviendo el mundo en estos momentos, pues hemos decidido analizar un tema por demás relevante, como es el impacto que está teniendo el mercado mundial con el conflicto bélico entre estas dos naciones. Y bueno, para eso te comento que hemos invitado, como siempre, a dos panelistas de superlujo, economistas, consultores especializados en el análisis internacional, y bueno, pues ellos nos van a estar comentando sobre las perspectivas que existen en esta materia. Y por otro lado, también vamos a tocar un tema que está pues fresco, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, el tema que vamos a tocar en nuestro segundo bloque tiene que ver con el papel de la mujer, pero en el contexto magisterial. Vamos a hacer una reflexión con dos invitadas también de mucho prestigio en el ámbito académico, que nos van a contar su experiencia sobre lo que significa ser papel en el ámbito, lo que significa ser mujer en el ámbito magisterial. Y bueno, sin más, me gustaría presentarte una cápsula que te tenemos preparada para analizar este tema que le hemos denominado Perspectivas económicas de la economía global en el marco del conflicto Rusia-Ucrania. Vamos a ver esta cápsula, por favor. La guerra entre Rusia y Ucrania está impactando la opinión pública mundial. Cada vez surgen más preguntas respecto a los verdaderos intereses de los países en conflicto, en apariencia sin control, pero que forma parte del reacomodo de las fuerzas internacionales. Es como se ve cada día un asunto de potencias que compiten por el control mundial, y es sin duda un conflicto con un significado visiblemente económico por materias primas como el petróleo, lo cual requiere de un análisis detenido. Como maestros y forjadores de nuevas generaciones, necesitamos conocer las implicaciones de esta guerra en el mundo y para México. La mejor forma de lograrlo es estar bien informados y no caer en noticias falsas que inundan las redes sociales, o en conclusiones simplistas de quién es el bueno o el malo en esta problemática. Por ello, hemos invitado a un especialista en materia con quien dialogaremos en Causa Magisterial. Bienvenidos. Bueno, pues este es el tema que vamos a analizar el día de hoy, y como te decía, pues tenemos dos invitados que nos van a conversar sobre este interesante tema. Y te quiero introducir al doctor Miguel Ángel Jiménez. Él es economista y analista internacional. Además ha sido y es un político y diplomático mexicano. Fue diputado federal y director de asesores técnicos de la Presidencia de la República, entre otras actividades que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria laboral. Y también tenemos al maestro Luis Alamillo. Él es analista internacional, es consultor independiente especializado en ingeniería financiera
en gestión de portafolios e inversión patrimonial. Pues bienvenidos, estimados maestros, estamos muy congratulados porque nos acepten la invitación a participar en este programa. Y pues bueno, bienvenido, doctor Miguel Ángel Jiménez. Si puede abrir su audio, por favor. Ahí está. Muchas gracias, señor. Tenemos unos detalles técnicos ahí. Ahorita volvemos con el licenciado Miguel. Licenciado Luis Alamillo, buenas tardes. Señores, muy... de este webcast de acceso a información que en estos momentos es relevante, estamos a sus órdenes, vamos a tratar de ser lo más claro y más preciso para poder hacerles llegar la información oportuna. Perfecto, tuvimos un detalle ahí técnico con el licenciado Miguel, no sé si nos escucha bien, licenciado. Les escucho perfectamente. Perfecto. Bueno, pues para iniciar y detonar esta charla que vamos a tener el día de hoy con ustedes, la pregunta sería, ¿qué consecuencias ha traído esta guerra en los mercados mundiales? Doctor Miguel Ángel, si gusta usted empezar, por favor. Gracias, Eduardo. Yo sí quisiera hacer un paréntesis y una reserva. Desafortunadamente estamos en un momento crítico para la humanidad. El dolor humano que significa una guerra realmente es algo indescriptible y no quisiéramos pecar de frivolidad al hacer este tipo de análisis. Quisiéramos dejar toda esa parte a un lado, reconociéndola, reconociendo el dolor humano, lo que significa para la humanidad que en estos tiempos ya en donde la humanidad se ha apreciado de tener las organizaciones multilaterales, la economía global y la tecnología, que ya habíamos llegado, creíamos que habíamos llegado a un momento de la historia en donde ya iba a prevalecer la paz y los conflictos se iban a resolver de manera civilizada y pacífica a través de los canales institucionales, pues todavía nos encontramos con situaciones de esta naturaleza que son tristes, que me hago eco de la gente que pide y hace votos por la paz y la solidaridad más profunda y humana al dolor de la gente que está padeciendo estas circunstancias. En la parte económica es importante hacer un análisis puntual de qué es lo que significa en términos económicos a nivel global y al nivel más inmediato una guerra y cómo se va a ver esto reflejado, cómo va a afectar a nuestra vida cotidiana, a los niveles de precios y a los niveles de bienestar. Si bien es cierto que geográficamente estamos a unos 15.000 kilómetros, los efectos se pueden sentir prácticamente de un día para otro. Atendiendo atentamente a tu pregunta, tu sugerencia, Eduardo, efectivamente las guerras, los eventos inesperados como estos, generan una profunda incertidumbre en la economía global. Se refleja esto en los mercados financieros y como todos sabemos el mundo en los últimos años ha alcanzado un nivel de desarrollo y madurez del capitalismo en el cual una buena parte de las grandes empresas transnacionales que gobiernan el mundo cotizan en las bolsas de valores y es a través de los indicadores de las bolsas de valores como podemos de alguna manera acercarnos de información de qué tan negativo pueden ser los efectos en la economía global. Hemos visto cómo se han derrumbado las bolsas de valores a lo largo del mundo, los futuros de muchos productos, los precios que se prevé alcancen ciertas materias primas, se ha disparado y esto es el indicador primordial de que la actividad económica se va haber afectado. Desde luego, a nivel México, a nivel nacional, pues nosotros vivimos en una economía abierta que tiene cerca de 70 tratados internacionales de comercio, no solamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Somos una economía abierta, somos una economía integrada, somos una economía exportadora
Y en este modelo de economía global, de tanta interacción, desde luego que va a haber una interrupción que ya había sucedido durante los años de la pandemia. Durante los últimos 2 años se habían interrumpido, bloqueado, habían tenido cierto tipo de efectos negativos la producción global por los suministros que venían particularmente de Asia. Se ha hablado mucho acerca de los chips y cómo han afectado la producción de los chips a todo el mundo tecnológico y en general y de manera más amplia a ciertas industrias como la industria automotriz, y cómo esto venía recuperándose. Y con esta situación, no solamente estos componentes, microcomponentes tecnológicos se van a ver afectados, sino también, sin duda alguna, los de las materias primas que son indispensables para la producción a nivel global. Yo lo quisiera dejar ahí. Estamos en un momento de profunda incertidumbre. Es difícil pronosticar qué tan grande va a ser el impacto negativo, el efecto negativo en términos de crecimiento económico, de inflación, de suministro de materias primas, y más amplio respecto a las relaciones internacionales de los bloques económicos regionales, en el bloque que estamos en Norteamérica, en nuestra relación con Europa y en términos generales, nuestro papel en la economía global. Quisiera dejarlo por ahí, simplemente señalar que estamos en un momento oscuro, en un momento muy incierto de las perspectivas económicas globales, y por supuesto de las perspectivas económicas de México, en un momento también, hay que decirlo, en el que México estaba mostrando ciertos rasgos de vulnerabilidad en sus fundamentos fundamentales económicos más importantes, como lo son los de la inflación, la inversión extranjera directa, la exportación del petróleo, la exportación de la manufactura, y ya veníamos resintiendo un crecimiento constante en los niveles de precios, y ya estamos alcanzando unos niveles de inflación que tenían muchos años que no veíamos, combinados desafortunadamente con bajos niveles de crecimiento económico. Esta incertidumbre llega en un pésimo momento para un país como México, en donde no estábamos en las mejores condiciones para enfrentar una turbulencia como la que estamos enfrentando. Ahora, licenciado Luis, secundando lo que nos está compartiendo el licenciado Miguel, se hablaba ya de que había un incremento en algunos granos, en algunos suministros, como bien lo comenta el doctor Miguel. Particularmente, ¿cuáles serían estos suministros en los que se va a resentir el impacto económico de la guerra? Mire, este es un tema que viene el conflicto con Ucrania. La canasta básica, principalmente los cereales, el trigo, el maíz, el arroz, han sufrido incrementos de precios de consideración. Eso obviamente le afecta a los precios de la canasta básica y al poder adquisitivo de los ciudadanos, no nomás del mundo, sino de los mexicanos. Y le digo, esa falta de control de inflación en la economía doméstica, aunada a los incrementos en los precios, tanto en los alimentos como en los energéticos, y falta todavía un fantasma que no ha aparecido en escena. Hay una crisis muy grande porque hay un déficit de fertilizantes. Entonces, tarde o temprano, cuando ese fantasma llegue a salir de escena, no nada más los granos, sino la inmensa mayoría de todos los productos agrícolas a nivel mundial van a sufrir incremento en precio, porque no va a haber producción suficiente para cumplir con la demanda que actualmente existe. Entonces, definitivamente podemos ver el conflicto en la televisión muy lejos, pero ya ha traído a México, a los ciudadanos de a pie que somos, sí nos afecta en gran medida, porque el poder adquisitivo, aún tomando en consideración el incremento que se dio en salario mínimo, no es suficiente para compensar todos los incrementos que se están presentando resultantes del factor de inflación que ya existe a nivel internacional, sumado al incremento en precios con los conflictos
el conflicto de Ucrania, más aparte, yo creo que algo muy importante es la falta de pericia y de conocimiento de los funcionarios de este gobierno. El tema de que yo prefiero exceso de confianza sobre exceso de conocimiento, en este punto precisamente tan complicado, tan turbulento, que requiere de hilar muy fino y de gente con capacidad, con trayectoria y con reconocimiento internacional, desafortunadamente no existe en el gobierno. Entonces, todos estos factores creo que desafortunadamente la situación simplemente la van a hacer más compleja y pues todavía nos falta sufrir un poco más para poder ver la luz al final del túnel. Ahora, si bien es cierto, la guerra es incipiente, ¿no? Llevamos apenas alrededor de 10 días aproximadamente que se detonó el conflicto bélico. Y bueno, se habla de que ya hay algunas sanciones a Rusia por esta iniciativa que tuvo de invadir otro país. Y dentro de esta alza que ustedes están comentando, que se va a empezar a resentir en los granos, en los chips, en algunos otros suministros, llama especialmente la atención el tema de los combustibles, del petróleo particularmente. Y ya se está hablando sobre las alzas a la gasolina. Se habla también de qué va a pasar con esto del subsidio que se le da a la gasolina. ¿Ahí qué nos podría apuntar, doctor Miguel? El tema energético hay que ponerlo en perspectiva para un país productor de petróleo como es el caso de México. Y resulta muy interesante también analizarlo a la luz de cómo se comporta la economía global. La economía global, así como lo comentaba, que México tiene relación comercial, acuerdos comerciales con cerca de 70 países, México tiene una diversificación profunda de la economía a partir de su apertura en los años 90. Antes de su apertura, México era una economía cerrada, básicamente producíamos lo que la industria nacional podía producir, acercándose de la mayoría de las materias primas nacionales, en un modelo de crecimiento económico que se conoció en México como el desarrollo a partir de la sustitución de las importaciones. No importábamos insumos que necesitábamos y los producíamos localmente. Este modelo se agotó y a partir de los años 90 México abrió sus fronteras y empezamos a importar y exportar de manera más libre, tanto que hoy día las generaciones de compañeros jóvenes que nos acompañan, que son menores de 30 años o de 40 años, no recuerdan estas visiones que tenemos los que tenemos más de 50, de llegar a la tienda de la esquina y bueno, lo único que se podía consumir eran los productos nacionales, las cervezas nacionales, las golosinas nacionales. Hoy día podemos llegar a un Oxxo y ver chicles de Estados Unidos, cervezas europeas o japonesas, vodka ruso, lo podemos consumir en la tienda de la esquina. Esta situación, esta diversificación económica y esta diversificación de país en términos de la economía, en los años 90 el principal producto que se exportaba y era casi el 90% de las exportaciones era el petróleo. El día de hoy estaba revisando yo los últimos datos del último año y la exportación de petróleo es hoy únicamente el 6% de las exportaciones totales. Es decir, sí es importante en términos energéticos, sí tenemos que considerar el factor petrolero en particular, pero también es cierto un factor interesante aquí, que no todo es oscuro y es aquí en donde hay que tener mucho cuidado en sopesar y ponderar cada uno de los elementos para poder entender qué es lo que va a suceder en términos de la guerra y de la incertidumbre de la economía global. México como país petrolero está situado en una situación de privilegio, en particular en esta guerra, en este momento. Tener petróleo a no tener petróleo, como son otros países latinoamericanos, como son Colombia o Brasil o Perú,
países similares en términos de los componentes del Producto Interno Bruto, a México nos sitúa en una posición de privilegio. Efectivamente, también importamos muchos productos, inclusive petroleros, como son las gasolinas refinadas. Sin embargo, el ingreso que va a tener el gobierno, toda vez que Pemex sigue siendo 100% una empresa gubernamental, no solamente mexicana, sino del gobierno, en estas condiciones va a tener ingresos más que proporcionales de lo que había considerado. Los precios están alcanzando niveles que no tenían desde el 2004. El precio del petróleo que cerró hoy no había tenido una alza como esta desde el año 2004, es decir, desde hace 18 años. Entonces, bueno, no todo son malas noticias. El gobierno va a tener ingresos excedentes por materia de la venta del petróleo. Y ahí es en donde tendrá que preguntarse el gobierno qué es lo que quiere hacer con esos excedentes. Ahora hay una discusión muy técnica entre economistas, entre expertos que trabajan para el gobierno, para la empresa privada, y sugieren que no se subsidien los productos petroleros. La realidad es que si no se subsidian, podemos entrar en una espiral inflacionaria, toda vez que ya veníamos con una presión inflacionaria muy fuerte. Yo, en lo personal, es una opinión personal, subjetiva, producto de análisis de datos duros, yo creo que con todo y lo que pueda haber discrepancias al respecto de los subsidios o no subsidios respecto de los energéticos en México, particularmente las gasolinas, yo creo que es una decisión correcta que el gobierno decida subsidiar y que no suban los precios de manera acelerada, particularmente en las gasolinas, porque sí tienen un efecto multiplicador prácticamente para toda la economía. No solamente se consumen por los autos privados las gasolinas, sino que están inmersas y hay un componente muy importante del consumo de la gasolina y de su precio en toda la cadena productiva manufacturera de todo el país, inclusive en el sector primario que tienen que encender las bombas de agua o tienen que transportar sus productos. Yo creo que la gran disputa que vamos a tener en México en las próximas semanas es si el gobierno debe o no subsidiar las gasolinas, y en ese sentido yo estoy a favor de que se subsidien las gasolinas. Ok, en ese escenario, maestro Luis, en torno a lo que está contextualizando el doctor Miguel, y el elemento que usted apuntaba sobre esta, pues, sin expertise de las autoridades o incluso esta ausencia de las autoridades hacendarias, no hemos observado una participación clara del secretario de Hacienda en los últimos días, y me gustaría combinar esos dos elementos. ¿Hacia dónde va la política económica de nuestro país en este contexto fluctuante de la economía internacional? ¿Qué opinión le merece eso? Mire, creo que la economía nacional no nos queda más que sujetarnos al temporal que se está viviendo a nivel internacional. Los ingresos por petróleo, sí, efectivamente, la mezcla mexicana está aproximadamente en $105. Y como muy atinadamente lo puso el doctor Jiménez, efectivamente, desde el conflicto, cuando los americanos entraron en conflicto con Irak, los precios del petróleo no han estado en este nivel. Entonces sí va a haber un ingreso adicional en las arcas gubernamentales, pero como contraprestación, precisamente resultante del subsidio que le tienen que aplicar a las gasolinas. El IEPS, el impuesto a servicios y productos especiales, que es una cantidad muy importante que las autoridades hacendarias recaudaban, y que esos ingresos se utilizaban para seguir alimentando todos los programas sociales de la actual administración, pues ya van a estar bajo sujeto, bajo escrutinio, y pues tendrán que buscar qué mecanismos utilizar para poder seguir fondeando todos esos proyectos. El camino más seguro o más directo es el endeudamiento. El presidente, desde que inició su gestión, ha dicho muchísimas veces que no iba a endeudar al país, pero si vemos a las cifras que tenemos históricas desde que empezó este gobierno, ninguna otra administración había endeudado tanto
a México en los primeros 3 años de gobierno. Entonces yo creo que las alternativas de deuda ya están muy apretadas y desafortunadamente el flujo de ingresos por la mezcla de petróleo se contrarrestan por todos los energéticos, sobre todo combustible y gas natural que se tiene que importar, que se tiene que importar. Según la cifra revisada recientemente, de toda la gasolina que se consume, aproximadamente el 65% es combustible importado. Y ese combustible importado se tiene que pagar a los precios del mercado internacional. Entonces, muy atinadamente, el señor Miguel Ángel Jiménez nos dice que si el gobierno no subsidia a los energéticos, eso va a ser un factor que va a detonar la actual inflación del 7% en muchísimo más y sin ninguna duda impactará el precio de prácticamente todo, tanto servicios, bienes y alimentos, a un grado que creo que pudiera generar una crisis económica de proporciones pues bastante severas que afectarían prácticamente a toda la población de este país. Ahora, en ese contexto que ustedes están planteando, hay dos elementos que llaman mucho la atención. El caso de Pemex y el caso de la Comisión Federal de Electricidad con esta reforma energética que se ha previsto. En esta situación que ustedes están narrando, ¿en qué situación queda el caso de Pemex, que ha tenido una inyección fuerte de presupuesto en esta administración, y en esta iniciativa de la reforma energética? Doctor Miguel Ángel Jiménez, por favor. Yo quisiera también hacer una reserva y ser lo más objetivo posible. No concuerdo yo en términos generales, no me defino en mis opiniones, menos en las económicas, que buscan ser lo más objetivas posibles, afina al actual gobierno o a sus políticas económicas o a sus políticas de infraestructura y desarrollo. Sin embargo, sí es de notar que particularmente el proyecto de Dos Bocas, el proyecto energético en términos generales, se va a ver beneficiado por los altos precios del petróleo. La viabilidad de la construcción de Dos Bocas, y eso es una cosa que, bueno, no dice el gobierno y no dicen los críticos, realmente se estaba viendo afectada y restringida de una manera muy profunda por los niveles de los precios internacionales del petróleo. Eso es una realidad. Al haber un incremento en los términos de los precios internacionales, proyectos como el de Dos Bocas se vuelven viables. Y justamente también la regeneración de las plantas de agronitrogenados y algunas otras refinerías que están en proceso de rehabilitación también se vuelven viables. Eso es una cosa que hay que señalar de manera objetiva. Ahora, en términos de la reforma energética, yo creo que es perfectamente natural que un gobierno en las condiciones actuales de incertidumbre, de la guerra, se vuelva un poco más prudente y no se embarque en situaciones que puedan generar mayor volatilidad o incertidumbre al interior de México, particularmente con la relación con el sector privado y con los inversionistas nacionales o extranjeros. Si yo pudiera predecir o platicar con la gente del gobierno, que no platico, estoy seguro que estarían discutiendo la viabilidad de bajarle un poco el tono en este momento en particular, por la gran incertidumbre que existe, a explorar una confrontación en materia energética con el sector privado nacional e internacional. Mi pronóstico es que se va a desinflar un poco la reforma energética, la van a patear un poco más para adelante, a que haya algo más de certidumbre, que van a aprovechar estos precios altos del petróleo para poder concretar sus proyectos energéticos, particularmente los que acabo de mencionar, y también lo de la planta refinadora, la refinería de John Deere que se compró en Texas el año pasado. Al final, pues quién lo iba a decir, que en este momento se iba a convertir en un proyecto estratégico y que también le va a dar un oxígeno adicional
al gobierno mexicano, tanto para consolidar el pago pendiente que existía en términos de la compra y la consolidación accionaria para poder tener la mayoría en aquella planta, como en el resto de los proyectos energéticos. Yo creo que es una buena noticia para el sector público y para los proyectos de infraestructura que estaban sufriendo particularmente de manera creciente de viabilidad por el financiamiento al que tiene acceso el gobierno y particularmente por los ingresos y excedentes petroleros que va a recibir a partir de este momento. Ahora, un paréntesis adicional. Momentos de guerra han sido aprovechados de manera muy oportuna por países como es Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió en la potencia que es gracias a una neutralidad durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, en el año 39, 40, 41, 42, en donde lo único que hizo fue no pelearse con nadie, armarse y ser el proveedor de suministros de Europa. Y a partir de ahí y después de la guerra, tuvo un papel protagónico siendo un proveedor en la reconstrucción europea. Los momentos de incertidumbre y de caos y de guerra pueden también ser momentos de oportunidad para países que puedan sustituir las necesidades económicas de las cadenas productivas que se vean interrumpidos por el conflicto bélico. En ese sentido, se abre una oportunidad para México en ciertas materias primas e inclusive en el mercado de granos, como lo comentaba Ignacio Alamillo. Perdón que haga esta interrupción, pero la pregunta iría para los dos. De acuerdo a lo que está usted diciendo, doctor Miguel Ángel, estaríamos parafraseando esto que dijo el presidente en algún momento, que la guerra entonces le vendría como un anillo al dedo a nuestro país, en estos términos económicos. Pues le vendría si existiera pues este ejercicio de concertación. Hasta el momento no ha existido, pero en los últimos meses yo soy optimista porque ha habido un acercamiento del gobierno con la cúpula empresarial, con las dirigencias de las organizaciones patronales y de empresarios. Hay una muy buena relación y normalmente cuando suceden este tipo de conflictos es el gobierno la primera instancia de interlocución con los países afectados y a través de los cuales se canalizan las necesidades que pueda suplir países amigos por la interrupción de las cadenas productivas. Yo creo que están las condiciones para que pudiera haber un ejercicio de concertación que el gobierno mexicano aprovechara y coordinara con la industria nacional y que se pusieran a producir todas aquellas materias primas o productos que se están interrumpiendo, que se están escaseando por causa de la guerra, y en ese sentido generar una inercia favorable para la economía mexicana y que de esto pudiera salir algo positivo para México. Okay. En ese escenario, maestro Luis, de acuerdo a lo que está planteando aquí el doctor, ¿hay condiciones políticas? O sea, usted criticaba hace un momento las capacidades de la administración actual. ¿Habrá condiciones, habrá capacidades de los funcionarios, del cuerpo de gobierno, para ir tejiendo fino y lograr poner la balanza en favor de nuestro país? Mire, yo difiero porque yo no he criticado, simplemente he expresado la realidad que todos conocemos. Desafortunadamente, le voy a dar un ejemplo muy rápido a usted y a todo el magisterio. Tenemos encabezando a la industria petrolera más importante de este país a un agrónomo. ¿Qué sabe un agrónomo de petroquímica? Pues eso ocurre en muchos lados. Pero yo creo que independientemente de poder criticar a los funcionarios de gobierno y su capacidad, tenemos que ir un poco más allá y ahondando en lo que nos puso el señor Jiménez. Efectivamente, tenemos una oportunidad que si se sabe aprovechar tanto por el sector público como el sector privado, podemos cumplir con las expectativas de todos los productos que se están dejando de producir o cuya demanda se está incrementando. La territorialidad que tenemos con los Estados Unidos, estando tan cerca, nos da esa ventaja competitiva que prácticamente ninguna otra nación tiene.
Los canadienses ya están muy saturados con lo que tienen. A Canadá le hace falta muchísima mano de obra, pues su capacidad productiva está prácticamente ocupada, al menos en el corto plazo. Pero yo creo que nosotros en este país, si llegamos a lograr un consenso en los términos que el señor Jiménez muy inteligentemente lo está poniendo, creo que este país, tanto el sector público como con el sector privado, puede salir sumamente beneficiado, porque efectivamente el subsidio del gobierno en todos los costos energéticos permite que los costos de producción de este país sigan siendo sumamente competitivos en cuanto tengamos que enfrentar competencia de cualquier otra parte del mundo. Ahora, también mucho de esto, de lo que están ustedes planteando, tiene que ver con la posición que tome nuestro país con respecto al conflicto bélico. Es decir, o inclinarse para la política occidental norteamericana o para la política, en este caso, asiática, rusa. Bueno, en ese escenario todavía no vemos que nuestro país se defina concretamente. Y aquí me gustaría saber su opinión, como para ir perfilando ya a una conclusión de este primer bloque. ¿La posición política que ha tomado nuestro país ha sido la adecuada en el marco internacional? Adelante, doctor. Yo creo que México tiene una gran tradición en materia diplomática. Tuvo años muy brillantes en la primera mitad del siglo XX. México después jugó durante una buena parte de la segunda mitad del siglo pasado un papel de interlocutor y de líder en América Latina, que se fue perdiendo prácticamente con la firma del Tratado de Libre Comercio y cuando se intensificó la relación México-Estados Unidos y Canadá. Y dejamos de tener presencia en los foros latinoamericanos, pero México se ha caracterizado por tener una presencia fuerte, firme, consistente, que es muy importante en el mundo de las relaciones diplomáticas, no dar bandazos. En los espacios multilaterales, en los organismos multilaterales, particularmente en el sistema de Naciones Unidas, que como todos sabemos, hoy México forma parte del Consejo de Seguridad. Allí se han expresado posiciones muy claras, consistentes con la historia de México y con los principios rectores de la política exterior mexicana consagrados en la Constitución, que tiene que ver con el principio de no intervención y la resolución pacífica de los conflictos. En ese sentido, sí se condenó abiertamente la intervención de Rusia en un país democrático y libre. Se votó en la Asamblea General Extraordinaria, junto con cerca de 140 países, la condena a Rusia, y ha mantenido este principio de neutralidad, digamos, en términos más amplios. La verdad es que en términos de un país como México, es muy difícil en el contexto del Tratado de Libre Comercio y de la intensidad de la relación con Estados Unidos mantener un sentido de autonomía y no ser un satélite de las acciones que quiere emprender Estados Unidos, o que no sea un satélite o que no quiera estarle sacando las castañas al fuego a Estados Unidos. La verdad es que México en ese sentido se ha mantenido en una posición de autonomía e independencia de manera firme. Yo creo que no le da a México para tener mayor estridencia o mayor participación, y en ese sentido, bien jugadas esas cartas de neutralidad, de autonomía, de independencia, creo que podríamos alcanzar estos beneficios que en una situación de incertidumbre e inestabilidad habrán de requerir de espacios estables que no comprometan a ninguna de las partes, que puedan jugar un papel inclusive de mediación en algún momento. Y en ese sentido, yo creo que la posición del gobierno mexicano ha sido acorde y concorde a los principios constitucionales de la política exterior histórica en México. Yo creo que en ese sentido hay un gran acierto de este gobierno. Sí hubo titubeos, y desde luego escuchamos también las mañaneras que, como dicen muchos, bueno, pues ahí se torea para el tendido y para la porra, ¿no? Y realmente
algunas declaraciones pues desafortunadas de parte del presidente, pero que realmente, si nos vamos al ejercicio pulcro y el análisis de los datos duros respecto a la participación de México en la Asamblea Internacional como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha sido consistente y ha sido un acierto cómo se ha manejado esta situación. Perfecto, bueno, muy atinado el comentario, muchas gracias. Y maestro Luis, usted como consultor empresarial, ¿qué recomendaciones les estaría haciendo, bueno, a los pequeños y medianos empresarios, a los empresarios en este contexto donde, bueno, hay una convulsión en los mercados? Mire, yo creo que en tiempos de crisis lo más importante es tener liquidez, que los negocios por pequeños, puede ser una tortillería, puede ser una tienda de abarrotes, puede ser un agricultor, lo más importante es que tengan liquidez para poder comprar los suministros que les haga falta, ya sea semilla, fertilizante, dice para tractor, o pues lo que, los insumos de la masa, del nixtamal o de la miscelánea. Lo más importante es eso, que no se endeuden, que por supuesto los que tengan acceso a tarjetas de crédito, que definitivamente tengan cuidado en el uso y extrema precaución, porque las deudas, tanto de las tiendas departamentales o cualquier tipo de préstamo, se vuelven un remolino que eventualmente lo succiona todo. Entonces yo esa recomendación les haría, que tuvieran muchísimo cuidado. Maestro Luis, muchísimo. Y en cuanto a la nómina, porque leí una noticia que ya en algunos países estaban ya empezando a despedir también a gente ante esta situación, ¿qué se recomendaría? Pues mire, desafortunadamente si un empresario empieza a ver su producción o su negocio mermado, lo primero que hay que hacer, pues desafortunadamente, es cortar gastos, y muchas veces estos gastos pues van directamente contra los empleados de la empresa, ¿no? Entonces yo les pediría o les sugeriría que fueran solidarios con su trabajo, que entendieran que es una crisis que está afectando absolutamente a todos los sectores, en todos los niveles, y que simplemente pues traten de hacer su labor lo mejor posible, con la mayor eficiencia posible, porque eso redunda en un beneficio para la cadena completa y para todos los involucrados. Perfecto, muy amable. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría nada más que nos dieran una reflexión final en torno a este tema que hemos analizado. Doctor, adelante, por favor. Son tiempos de incertidumbre en donde se recomienda, primero que nada, prudencia en materia económica. Posponer, desde luego, todas las inversiones o proyectos de crecimiento o expansión. Si le íbamos a hacer otro piso a la casa, pues esperar en este momento. No es una buena idea deshacerse de los flujos que se tenían ahorrados. Como decía el maestro Alamillo, es momento de tener liquidez y de tener cuidado sobre las prácticas económicas más íntimas y familiares. Posponer los viajes, generar ahorro, generar liquidez, posponer inversiones y cuidar el crédito. El crédito puede convertirse en pues realmente la perdición de todos los demás factores si no se cuida con prudencia. Es momento de deshacerse de las deudas, particularmente porque ya se hizo un incremento en las tasas de interés. Y lo más probable que suceda es que vuelvan a subir las tasas de interés. Cuando suben las tasas de interés del Banco Central, las tasas de interés de referencia, impactan de manera brutal en las tarjetas de crédito. Si yo les pudiera hacer una recomendación, aparte de toda la prudencia, esa prudencia tendría que reflejarse en acabar con las deudas, bajar lo más que se puedan los saldos en las tarjetas de crédito, guardarlas, posponer el consumo y generar ahorro. Eso es lo que yo les recomendaría, y tener toda la prudencia y ser optimistas, estar atentos de oportunidades y, bueno, pues tener también optimismo. Esto pues es algo muy doloroso, es lejano, no nos toca en lo inmediato, pero también son momentos de oportunidades para nosotros. Perfecto, perfecto. Licenciado Luis, si nos da una conclusión final, por favor. Pues mire, ya trayéndolo así que a nivel de cancha, pues simplemente reforzar lo que nos dice el señor Jiménez. Tengan extremo cuidado,
extremo cuidado con las deudas. Es muy fácil ahorita decir, oye, pues nos hace falta algo, sacar la tarjeta de crédito o ir a comprar algo que nos hace falta en la tienda de electrodomésticos. Yo les sugeriría extrema cautela, sean muy conservadores y prepárense para lo peor esperando que no suceda, ¿no? Es mucho más fácil decir, oye, pues tengo guardado y me sobró, a necesito y no tengo con qué responder. Entonces yo definitivamente coincido con el señor Miguel Ángel Jiménez y seamos prudentes y no gastemos en cosas que no sean absolutamente indispensables. Perfecto, pues les agradezco mucho, no sin antes comentar, hacerles extensivo algunos comentarios de nuestra audiencia. Somos más de 150 personas que estamos conectados. Y nos dice Leónidas Suaznavar, dice, interesantes puntos de vista detallan a la perfección causa y efecto del impacto de la guerra en la economía mundial y nacional. Muchas felicidades. Saludos a la audiencia. Dice por acá también... México atraviesa, dice Juvencio Contreras, México atraviesa una situación económica muy difícil, todo está en aumento y no aumentan los salarios. Bueno, hay muchas felicitaciones para ustedes, les agradecen que hayan sido tan específicos con sus comentarios, que no hayan recurrido a los aspectos técnicos. Hay gente de Veracruz, gente de Monterrey que nos está escribiendo, felicitaciones a ambos. Entre otras. Bueno, pues sin más, no me resta más que agradecerles la participación en este espacio y ojalá todo sea para bien. Muchas gracias y pues que tengan bonita noche, estimados maestros. Buenas noches, a sus órdenes. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Ya nos explicaron más a detalle el impacto que va a tener en nuestro país esta situación que se está viviendo en otra parte del mundo, que aunque muy lejana, como decía el doctor Miguel Ángel, pues ya ven ustedes cómo sí se va a resentir en materia económica, ¿no? Y bueno, pues las recomendaciones que nos daba el maestro Luis Alamillo también hay que tomarlas muy en cuenta, pues cuidar ahorita toda la liquidez, todo el ahorrito que tengamos, pues irlo protegiendo, más como maestros sabemos que tenemos pues muchos compromisos, entonces vayan haciendo su guardadito, vayan ahorrando, porque se avecina una situación complicada. Y bueno, vamos en estos momentos a hacer una pequeña introducción de una nueva cápsula que tenemos para ti, donde te vamos a informar del acontecer educativo en esta semana. Entonces vamos a presentarte un flash informativo, adelante por favor. Estos son los acontecimientos más relevantes de la semana. La Secretaría de Educación Pública eliminó el programa Escuelas de Tiempo Completo y dispuso las nuevas reglas de operación de La Escuela es Nuestra para este 2022. La Red por los Derechos de la Infancia en México advirtió que la anulación del programa deja a por lo menos el 65.8% de la población beneficiaria sin el primer alimento que consumían en el día y sin la posibilidad de atender la desnutrición y malnutrición que afecta a niñas, niños y adolescentes. Integrantes de la Coordinación Política Nacional del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical solicitaron una reunión urgente de trabajo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El Movimiento Nacional planea exponer las irregularidades que se han cometido en las 9 elecciones seccionales llevadas a cabo en los últimos meses. Llamaron a renovar la dirigencia nacional del CENTE, pero en condiciones democráticas con piso parejo, con voto libre, directo, secreto y universal. Mujeres de la educación y el sector salud son las principales víctimas de acoso en México. Desde que entró en vigor el protocolo para la prevención, atención y sanción al hostigamiento sexual y acoso sexual en el gobierno federal, que establecen procedimientos en informes para disuadir, castigar el hostigamiento y el acoso sexual, se han reportado 2.152 quejas y denuncias de abuso y hostigamiento sexual. La SEP promete a docentes autonomía curricular en educación básica. La transformación de la educación no podrá darse sin la participación nutrida del magisterio, que ha demandado por décadas ser escuchado y tomado en cuenta, expuso Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior de la SEP, quien destacó que se trabaja para que las opiniones vertidas en las asambleas sean debidamente sistematizadas.
Estamos. Bueno, y regresamos para nuestro segundo bloque. Y como te comentaba y les comentaba a todos ustedes, maestros y maestras que nos están siguiendo en esta transmisión de Causa Magisterial, pues vamos a tocar un tema muy delicado, muy interesante a la vez. Es una situación difícil la que vamos a analizar por el contexto en el que se da en nuestro país. Y este tema tiene que ver con el papel de la mujer en el magisterio nacional. Y decidimos recurrir a este tema precisamente en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Entonces, para eso hemos invitado pues a dos prestigiadas académicas, periodistas también, y bueno, sobre todo amigas de este proyecto. Y me va a dar mucho gusto presentarlas a través de la siguiente cápsula que les hemos preparado. Es la doctora Fanny López Jiménez y la maestra Sandra de los Santos Chandomí. Entonces, ¿tenemos cápsula? Perdón, tenemos un detalle técnico ahí con la cápsula, no la tenemos preparada. Pero bueno, creo que no necesitan presentación. Ya las tienen ustedes ahí a cuadro. Y bueno, me da mucho gusto recibirlas en este espacio. Sandra de los Santos, pues una amiga ya de mucho tiempo y que hemos colaborado en diferentes aspectos, particularmente en el periodístico. Sandra, pues con 21 años en su trayectoria periodística, licenciada en comunicación, corresponsal de CIMAC y bueno, entre muchas otras actividades que ella desempeña. Bienvenida, Sandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Pues muy contenta y como comentas, ¿no? Ya qué gusto coincidir y qué gusto coincidir también con la doctora Fanny, a quien he tenido el gusto de entrevistarla en más de una ocasión y que conozco su trabajo. Y pues qué bueno platicar, pues a propósito del Día Internacional de la Mujer. Pues bueno, ya la introdujiste, Fanny, y te llamo así por la confianza que tenemos, doctora Fanny López, pues arqueóloga de profesión, una de las investigadoras reconocidas en el ámbito, con este hallazgo de la Reina Roja, que tal vez ahorita nos comentes un poco en Palenque. Bueno, coordinadora de la carrera de arqueología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y bienvenida, Fanny. Estamos en este espacio. Pues muchísimas gracias por la invitación. Quiero hacer la aclaración que sí, soy maestra en estudios mesoamericanos y para ser doctora me falta la tesis, pero casi doctora. Yo sé que tengo la cara de doctora, pero todavía me De hecho, Fanny, tengo que confesarte, tuvimos al doctor Eduardo Sadot hace unas semanas y nos hizo la misma precisión, nos dijo, a ver, o sea, sí soy doctor, pero soy candidato, todavía no he hecho no me he Ajá. titulado, pero bueno, es lo que callamos los doctores, no titulados, ¿no? Bueno, pues es un tema interesante, ustedes son especialistas en esta temática y pues bueno, me gustaría que abriéramos con este... Con este planteamiento que iría para las dos. ¿Cómo era antes ser mujer aquí en el estado de Chiapas? ¿Y cómo es ahora? O sea, ¿ha habido algún cambio? ¿Han tenido desarrollo el sector femenino? ¿O todavía seguimos en una situación complicada? No sé quién quiere empezar. Sandra, adelante. Pues fíjate, Eduardo, yo creo que yo me asumí feminista como tal, digo, mujer, una es, dice Simone de Beauvoir que uno no nace mujer, se hace mujer, ¿no? Yo me reconocí mujer y desde hace muchos años, pero feminista, mujer feminista, yo me reconocí mujer feminista hace 21 años, precisamente muy de la mano con mi oficio periodístico y que tiene que ver con eso también. Creo que sí han cambiado las situaciones. Yo tengo 38 años de edad, entonces, y los feminismos, además de ser algo en lo que milito, en lo que creo, también ha sido mi objeto de estudio en la academia, ¿no? El feminismo ha sido mi objeto de estudio y me ha dado oportunidad de estudiar todo el proceso que ha tenido o que tiene, todo el devenir que ha tenido el feminismo y cómo también nos hemos posicionado las mujeres ante la sociedad. Sin duda,
sigue habiendo una brecha de desigualdad de género enorme, pero además también una violencia, se ha exacerbado mucho la violencia en contra de nosotras, y tiene mucho que ver también con el salir al espacio público, ¿no? ¿Qué tanto nosotras salimos al espacio público? Pero también han habido más reconocimientos de nuestro derecho en tanto hemos luchado por ellos, ¿no? Hemos, dice, ¿no?, una teórica feminista, no se nos han otorgado derechos, los hemos arrebatado, ¿no? Entonces, esto también, decimos que la historia no es que sea lineal o se mueva nada más como de abajo hacia arriba, ¿no? Se mueve en espiral, y en esa espiral, o también dice Luisa García, otra teórica feminista española, ¿no?, que el feminismo también luego, o los derechos de las mujeres más que todo, tiene un efecto penélope, ¿no?, que al final del día hay personas que estamos tejiendo y tejiendo para construir derechos, pero también hay personas que están con esa misma celeridad que nosotras estamos tejiendo, hay personas que están destejiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no?, que la medida que nosotras también avanzamos, también hay resistencia para el reconocimiento de esos derechos. Creo que en esas estamos, y que en esas estamos también desde hace muchos años. Fanny, en ese sentido, ¿tú qué opinas de eso que está comentando Sandra? ¿Ha habido cambios? ¿Tú has percibido cambios o hay una situación todavía delicada, complicada? Bueno, sí considero que han habido cambios, ¿no? Yo tengo 28 años en la profesión de arqueología. Soy chiapaneca y para empezar, pues en Chiapas no había la licenciatura de arqueología, así que tuve que emigrar, tuve que irme a la Ciudad de México para estudiar la carrera, ¿no? Porque no tenía yo opción de otras más que las que se estudiaran en el estado de Chiapas y no tenía yo la oportunidad de irme. Claramente me lo había dicho mi familia, no estudies lo que hay aquí en Tuxtla, punto. Por circunstancias de la vida, pues logro irme, ¿no? Y descubro una carrera muy importante que es la arqueología y me doy cuenta efectivamente que en Chiapas ni siquiera se conoce qué es la arqueología, ¿no? Hasta la fecha todavía nos ha costado trabajo incluso definir o explicar más bien qué es la arqueología. Entonces, en toda esa trayectoria académica, profesional que he tenido, sí me he encontrado con grandes cambios, ¿no? Esto debido a que profesionalmente uno va abriendo las puertas para un campo nuevo en la investigación, en la educación, en lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, pues sí, soy de las primeras arqueólogas, digamos, en Chiapas, o como chiapaneca, ¿no?, que me toca abrir un poco el camino para las demás generaciones, ¿no?, y cada vez se van incorporando más mujeres en esta profesión, lo cual a mí me da muchísimo gusto, pero sí he notado los cambios, han habido aperturas, pero en estas aperturas se encuentra uno con grandes tropiezos a la hora de profesar, ¿no?, la profesión, como dice Sandra. El problema es cuando empiezas a salir, ¿no?, cuando ya empiezas a salir, cuando ya empiezas a notarte, es cuando empiezan los problemas, es cuando empiezan los tropiezos y es cuando el hecho de ser mujer se tiene como que imponer, ¿no?, ante ciertas decisiones que uno tiene que tomar en la profesión. Ahora, ese punto justamente quiero llegar. Ahorita en el magisterio, pues la población femenina es muy amplia, pues, ¿no? Hay un sector femenino muy poderoso, de hecho muchas de las personas que están conectadas ahorita pues están haciendo comentarios en torno al papel de la mujer en el magisterio. Y en ese sentido, ¿cómo perciben ustedes el papel de las mujeres en el ámbito académico, en el ámbito magisterial? ¿Es difícil, es complicado? ¿Cómo ha sido su experiencia de introducirse a un mundo donde en la escuela pues existen todavía estas visiones muy patriarcales que están en constante pugna con el pensamiento femenino? Sandra, ¿cómo ha sido esta situación para ti? Bueno,
En lo particular, por ejemplo, yo estoy en el sector universitario, siempre me he desarrollado en el sector universitario, doy clases de periodismo precisamente en una institución privada. Y creo que también estar en este sector, en el sector universitario, que además la educación ha sido uno de los lugares en donde primero llegamos las mujeres. Por ejemplo, Fidelia Brindis, que es una feminista, que fue la primera diputada chiapaneca, que además pionera del feminismo a nivel nacional, que era maestra, ¿no? El primer congreso feminista que se realizó en Yucatán, la mayoría de las que estaban en ese congreso eran maestras.